imagine there's no heaven. And it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Buenas noches, esto es La Última Pregunta, aquí por Next. Bienvenidos a esta hora en donde vamos a analizar algunos de los temas que tienen que ver con la industria, el comercio de la ciudad y la región. Pero también en este primer bloque vamos a analizar lo que dejó el caso Echevere y la usurpación de tierras, un tema que se analizó a partir de lo que sucedió en la provincia de Entre Ríos. Y para eso vamos a compartir una charla en los próximos minutos con el director de la revista Análisis de la Ciudad de Paraná, un periodista, un colega multipremiado, integrante del Foro del Periodismo Argentino, de FOPEA, una de las instituciones más importantes que reúne a los periodistas del país. Daniel Lenz, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Un saludo a toda la gente de allí. Bien, muchas gracias por estos minutos, Daniel. Ya parece haberse apagado un poco las luces en torno a lo que sucedía en un campo de la provincia de Entre Ríos y que se nacionalizó por una semana este conflicto que tiene que ver quizás un desencuentro familiar y lo que tiene que se relaciona con la toma de tierras, un tema de agenda nacional al menos en los últimos meses. ¿Qué análisis hacen desde la ciudad de Paraná, en donde vos, Daniel, conocés y mucho a la familia Echevere, porque es de ese lugar? No creas que se apagó. O sea, mañana están citados a indagatoria varios de los Echevere. Sí. Aquí en Paraná, en la causa por defraudación y estafa que le inició Dolores Echevere hace como 9 años, si mal no recuerdo, ¿no? Y que está vinculado a la causa está vinculado al diario de Paraná, digamos. Sí. O sea, estamos. O sea, los Echeveres hoy tienen, eso es algo que no dijo Grabois nunca, tienen solamente el 30% de las acciones. El 70% pasó en el 2010, cuando se produce la venta de las acciones, a manos de gente de Uribarri. Gobernador en ese momento. ¿Cómo? Gobernador de Entre Ríos en ese momento. Gobernador, estaba en el segundo mandato, sí. Perdón, en el primer mandato, 2007-2011. Hoy está de embajador en argentino en Israel y Chipre. Exacto. Esa gente, digamos, cedió parte de las acciones a gente del diario El Litoral, pero las volvieron a ceder hace menos de un mes, digamos, ¿no? Mirá. O sea que de nuevo esta gente ligada a Uribarri en el diario. Y los Echeveres tienen el 30%, o sea que no manejan ni la administración ni la cuestión editorial. O sea, claro. siempre aparecía como casi humorístico que Echeveres era el presidente de la sociedad rural o después fue el ministro de agroindustria de Macri y no salía ni una línea de lo que decía o de lo que hacía como actividad oficial. En el diario fundado por su bisabuelo, digamos, ¿no? Junto a otros dirigentes radicales, ¿no? Porque el diario en un momento, cuando arrancó en 1914, tenía, si mal no recuerdo, algo así como 30 socios, digamos, que eran todos radicales, y después se lo quedó únicamente el bisabuelo sería de Luis Miguel Echeverri o de Dolores, que fue gobernador de Entre Ríos, ¿no? Claro, y es el diario más importante de la provincia de Entre Ríos por décadas. Sí. Le hicimos alguna sombra a nosotros cuando salimos con Hora Cero, allá por el 94. Ese diario se transformó en el diario 1 Entre Ríos, que hoy por hoy vende más ejemplares que el diario de Paraná, obviamente, ¿no? Y bien. Tiene
y tiene más proyección provincial. Pero la causa no terminó, acá recién empieza, Pedro, esto. Recién empieza porque se reactivó esta causa, como te decía, que le ha generado más de un dolor de cabeza a los Echeverri. Está la causa que se inició en Comodoro Py, a raíz de esta toma, digamos, porque hubo una denuncia en Comodoro Py, y obviamente esta causa va a seguir su trámite porque Dolores está imputada ahora en la causa esta por usurpación, ¿no? Claro, exactamente. Así que tenemos varios frentes judiciales, uno en la provincia de Entre Ríos, una causa que ya data de aproximadamente 10 años, que se vuelve a activar ahora con los Echeverri citados a declarar durante todo este mes de noviembre, ¿no? Sí, mañana yo sé que está citado en declaratoria Luis Miguel Echeverri y creo que uno de sus hermanos, que es Juan Diego, que es el más chico. Porque, Daniel, a partir de la toma del proyecto Artigas y Grabois como figura visible con su vinculación con el kirchnerismo, el gobierno nacional, es como que hubo una toma de posición en la opinión pública argentina, o estabas de un lado o estabas del otro. La grieta también se metió en este conflicto que nació como una cuestión de desencuentro familiar y siguió entonces con la politización y la judicialización de ese conflicto. Entonces es como que hubo una toma de posición del lado de Grabois o apoyando a la familia Echeverri, pero no conocemos toda esta trastienda que hay detrás de esta familia poderosa con mucho dinero de Entre Ríos, como son los Echeverri. Sí, mirá, bueno, yo lo conozco desde muy chico a todos los hermanos, porque trabajé 9 años en el diario, desde 1981 hasta 1989. Y para decirte, o sea, los Echeverri siempre, Luis Félix Echeverri, que era el padre que falleció en el 2009, que fue presidente de ADEPA, estuvo en la Sociedad Interamericana de Prensa, sí, era un hombre que él los hacía trabajar siempre, de chiquitos, digamos. O sea, no, ellos no se podían ir de vacaciones, por ejemplo. Mira. En las vacaciones ellos tenían que trabajar o en el campo o en el diario. Entonces Dolores, por ejemplo, yo recuerdo que tenía 14 años, iba todos los meses de julio o en el verano a ser de correctora en el diario. Era... No, digamos, tenía 14 años, no le daba como para correctora, pero ayudaba, qué sé yo, digamos, pero todos los vetos. Y Dolores, yo creo que es cuando ella se va a estudiar, a los 17 años se va a estudiar a Buenos Aires, creo que se va a estudiar ingeniera agrónoma, carrera que entiendo que no la terminó, pero para ella fue desligarse de la familia, digamos, ¿no? Claro. O sea, a partir de allí Dolores no apareció más, yo no la vi nunca más en Paraná. De hecho, ella cuenta que no venía casi nunca. Marcó una distancia de los hermanos y de su madre y de su padre, que en realidad era la preferida, siempre fue como era la única hija, digamos, siempre fue la preferida de su padre, ¿no? Pero Dolores siempre fue una mujer totalmente descomprometida, que siempre vivió la vida muy bien, digamos, ¿no? Y esta distancia que ella marcó, me parece que de alguna manera hizo o sirvió, porque sus hermanos siempre siguieron trabajando, digamos, ¿no? O en el campo, o en el diario, o en la consignataria Echeverri rural. Y, digamos, me parece que adoptaron esa decisión de decir, bueno, si nuestra hermana no se ocupa de nada, vamos a ir marginándola de los negocios. Claro. Y de hecho, eso sucedió. O sea, algo de razón tiene Dolores cuando dice, a mí me dejaron afuera de todo. Claro, o sea, los hermanos y la madre le marcaron esa cancha, de decir, bueno, vos no colaborás nada con la empresa familiar o con las empresas familiares, nosotros seguimos trabajando adelante. Yo creo que ahí, aunque bueno, se sabe... que, o sea, por lo menos esto lo han dicho los Echeverri, de que le entregaron el equivalente a $650.000 como parte de la herencia. Por lo menos eso aparece en blanco, pero en realidad los más conocedores dicen no son $650.000 que le dieron a Dolores, sino $1.5 millones. Mirá vos. En campos, en propiedades, etcétera, ¿no? Pero eso lo tendría que determinar la
la justicia, digamos, ya sea en Comodoro Py o en esta causa que se reactivó, vaya casualidad, en los últimos días, ¿no? Y bueno, son esos giros que tiene la justicia a veces, ¿no? Daniel, bueno, muchas gracias por estos minutos que nos dedicaste a aclararnos este panorama de lo que tiene que ver con la causa Echeverri, lo que se actualizó con el conflicto familiar, la toma de tierras que fue parcial por unos días y con Grabois en el medio de esta situación. Muchas gracias por este contacto. No sé si querés hacer algún cierre, pero desde ya, gracias y que sigas bien. No, aclarar nomás que este campo de los Echeverri hace más de 60 años que lo tienen, ¿no? O sea, uh-huh. Lo que pasa es que por allí entró en conflicto cuando el frigorífico cierra y le dan una parte más a Echeverri, y Echeverri después se apropia de las parcelas de tierra que le correspondían a la escuela agrotécnica, que es lo que más se ha cuestionado, digamos, ¿no? Porque fue una realmente se apropiaron de esas tierras que no le correspondían, ¿no? Y por allí eso ha aparecido mucho en conflicto. Pero te insisto, Pedro, esto recién empieza. Acá se conoce no más allá del 20, el 30% de la historia de los Echeverri, que en la medida que avance la justicia se va a conocer mucho más. Un abrazo para todos. ¿Sí? Gracias, Daniel. Que sigas bien. Bien, ahí estaba Daniel Enns desde su escritorio en el despacho de la revista Análisis de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, hablando del caso de los Echeverri. Entonces, para estar atentos, conocimos una parte de la historia, una familia poderosa de la provincia de Entre Ríos que tiene algunas sombras en su historia y que aparecieron ahora ligado a una toma de tierras en su campo ahí cerca de la provincia de en el norte de Entre Ríos, cerca de Santa Elena. Cuando hablaba de frigorífico, Daniel se refería al frigorífico Santa Elena. Terminamos entonces este primer bloque. En el próximo va a estar con nosotros Diego Castro, flamante presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región. Hace una semana está en el cargo y va a hablar de todo aquí con nosotros. Ya volvemos.